Hola a todos, soy el detective duelista y hoy les traigo mis 5 casos favoritos de la cuarta temporada de Detective Conan. ¡Comencemos! En este capítulo, un actor famoso le pide a Kogoro su asistencia, ya que este iba a tener el papel de un detective. Pero mientras estaban contemplando la vista del departamento, la esposa del actor cae muerta en el departamento vecino. Es un caso muy interesante y juega mucho con el lugar. Sonoko, Ran y Conan están esquiando, cuando unos hombres intentan ligar con Sonoko y Ran. Luego viene una conocida de estos señores y se revela como la profesora de primaria de Sonoko, Ran y Shinichi. ¡Qué cara duras estos hombres! La profesora los invita a quedarse con ellos, a lo que aceptan, pero no solo se quedan atrapados por la nieve, típico, sino que también ocurren unos asesinatos. Realmente este capítulo es muy fuerte, no solo por las muertes, sino también por el motivo del asesino. Un escritor de novelas le pide a Kogoro que investigue a su esposa. Luego de esto, el hombre se retira a su habitación y pide a su mayordomo que le lleve un vino y una película. Después de no tener noticias del escritor, van a su habitación y lo encuentran muerto. Sin embargo, hay un problema. No hay huellas en la nieve, lo que significa que el asesino se movió por el aire como un vampiro para asesinar a su víctima, ya que, de lo contrario, tendría que haber pasado por el pasillo donde estaban todos los invitados. No solo da para pensar, sino que demuestra quién era el verdadero vampiro. Kogoro se queda en un hospital, ya que por forcejear con un ladrón, este le terminó fracturando la pierna. En el hospital es testigo de un asesinato, pero cuando se dirige a comprobarlo, parece una falsa alarma. Luego de varias veces que esto ocurre, Conan se queda para acompañarlo una noche. Sin embargo, cuando Kogoro se queda solo, luego de buscar al asesino, cae inconsciente y cuando se despierta, todo indica que él asesinó a alguien. Estos capítulos me gustan, ya que tienen que ver con los trastornos de un detective. E incluso Kogoro no descarta la posibilidad de haberlo hecho. Este es un caso doble. En la primera parte vemos cómo un mago famoso y conocido de Ran y Shinichi es asesinado. En la segunda parte vemos cómo Yukiko se lleva a Conan para averiguar sobre una amenaza en la casa de una amiga. Pero eso no es lo que hay que remarcar. Este fue uno de los episodios donde Ran casi descubre la identidad de Conan y es muy gracioso, ya que Ran planea desquitarse por lo abusivo que fue con ella. A buen tiempo, llega Yukiko y aunque al principio no logra convencerla, termina por hacerle caso. Un muy buen capítulo. Si lo desean, pueden suscribirse al canal, darle un me gusta y comentarme cuáles son sus capítulos favoritos de esta temporada. Y eso ha sido todo. Por cuestiones de tiempo no pude revisar los saludos pendientes. Quedarán para el siguiente video de Conan. Hasta la próxima.